Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Novel Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy comenzamos una nueva unidad en la que vamos a hablar de la función de relación y de todos los aparatos y sistemas y mecanismos y órganos que forman parte de la función de relación. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. La primera pregunta que tenemos que responder es ¿qué es la función de relación? Pues la función de relación en el ser humano es aquella que nos permite relacionarnos con el entorno, recibir estímulos de él y responder también a esos estímulos. Y no solo son estímulos externos, sino que también pueden ser estímulos que estén ocurriendo dentro de nuestro cuerpo. ¿Quién forma parte? Forman parte, obviamente, los órganos de los sentidos, el sistema nervioso, el aparato locomotor y también el sistema endocrino. Vamos a ir viendo a lo largo de 4 vídeos en total todos estos aparatos, sistemas y órganos y veremos cómo actúan, ¿de acuerdo? En el de hoy nos vamos a centrar exclusivamente en los órganos de los sentidos. ¿Y cómo funciona básicamente la función de relación? Pues se recibe un estímulo, ya sea externo a través de los órganos de los sentidos o interno. También tenemos receptores dentro de nuestro cuerpo, ocurre esa función de recepción. Después el sistema nervioso va a coordinar el envío de la información a la parte del sistema nervioso que corresponda. Va a elaborar una respuesta y esa respuesta va a ser llevada a cabo o bien por el aparato locomotor, es decir, nuestros músculos y huesos que nos vamos a mover, o bien por el aparato, el sistema endocrino, en el caso de que sean respuestas internas de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio organismo. Como decía, en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en los órganos de los sentidos y todos los órganos de los sentidos funcionan a partir de receptores. Esos receptores están distribuidos por todo nuestro cuerpo, externamente e internamente. Así que podemos hablar de externoceptores y de internoceptores o receptores. Y digamos que los podemos clasificar dentro de 5 grandes grupos, ya sean externos o internos. Los mecanoceptores, que son todos los que detectan tacto, vibración. Relacionados con ellos tenemos los termoceptores, que son los que van a detectar temperatura, ya sea calor o frío. Y aparte, el dolor va aparte, son unos receptores aparte. El dolor es un tema muy interesante, todavía muy investigado en la comunidad médica. Y los receptores del dolor se llaman nociceptores. Y además, aparte tenemos quimioceptores, que son los que van a recibir sustancias químicas externas o internas, y los fotoceptores, que básicamente están en nuestros ojos, que son los que se encargan de la percepción de la luz y después veréis que de la vista. Comencemos por el tacto. En el tacto tenemos mecanorreceptores o mecanoceptores, yo me suelo elaborar el re porque así voy más rápido, se puede decir de las dos maneras, ¿vale? Termoceptores y nociceptores. ¿Cómo son estos receptores? Normalmente son terminaciones nerviosas, ya sean libres o encapsuladas, es decir, protegidas por otro tejido, otra sustancia. Normalmente son terminaciones libres o encapsuladas, es decir, protegidas, que se encuentran pues normalmente en la piel o en las articulaciones o cerca de algunos órganos, que van a recibir esa sensación de calor, frío, vibración, presión, dolor. Y desde esas terminaciones nerviosas se va a mandar la información al sistema nervioso para que elabore la respuesta adecuada. En esta imagen os muestro distintos tipos de receptores y que podéis ver que algunos están encapsulados y otros no. Reciben distintos nombres en función de pues, quién los ha descubierto, cuál es su función, etcétera, etcétera. Con respecto al gusto, el gusto está formado principalmente por quimioreceptores que son capaces de detectar las sustancias volátiles de los alimentos, que son las que nos dan el sabor. A nivel de sabores tenemos 5 sabores conocidos que se detectan en distintas partes de la lengua, aunque el quinto y último sabor que se ha detectado, que es el umami, se puede detectar en cualquier parte de la lengua. El resto de la lengua sí que está más especializado en algún tipo de sabor que otro. Y esos son el salado, el dulce, el ácido y el amargo, aparte del umami. ¿Dónde se detecta exactamente de la lengua? También hay por el paladar, ¿de acuerdo? ¿Dónde se detecta exactamente el sabor? En unas células gustativas denominadas papilas gustativas, que dentro están formadas por distintos tipos de células, dentro tienen otras células llamadas botones gustativos. Ahí están los quimioreceptores. Y aquí os dejo una imagen más grande donde podéis ver
donde se detecta cada tipo de sabor. Digamos que las papilas gustativas de esa zona están especializadas en detectar ese tipo de sabor. Con respecto al olfato, también son quimiorreceptores y se sitúan en la parte alta de la nariz, ¿vale? Bajo el bulbo olfatorio, que ya conecta directamente con el cerebro. Es muy curioso porque este es el único órgano de los sentidos cuyas terminaciones nerviosas no pasan por el tálamo cerebral, directamente van a la corteza cerebral. En ese bulbo olfatorio hay unas células olfativas o olfatorias que tienen unos cilios, que son los que llevan los quimiorreceptores, que van a detectar también, en el caso del olfato, sustancias volátiles. Y una vez más, os pongo la imagen igualmente en grande aquí por si la queréis ver mejor y entender de qué parte de la nariz estamos hablando. Vamos con los dos órganos más complicados, que son el oído y la vista. En el caso del oído, estamos hablando de que el oído está en esta parte del cuerpo. Esto es oreja, ¿vale? No es oído. El oído empieza a partir del conducto. Y tenemos una zona de oído externo, una zona de oído medio y una zona de oído interno. El oído externo de lo demás está separado por una membrana, la membrana timpánica o tímpano, que es la que va a detectar las vibraciones, porque el sonido no son más que ondas, ¿de acuerdo? Con vibración. Va a detectar las vibraciones y dentro del oído medio interno se van a traducir esas vibraciones a lo que nosotros denominamos o comprendemos como sonido. En contacto con el tímpano tenemos tres huesecillos que están en el oído medio, que son el estribo, el yunque y el martillo, que se llaman así porque tienen formas como de estribo de caballo, de una montura, de yunque, de herrero y de martillo. Y acaban conectando con otra membrana, que es la membrana oval, que da al oído interno. En el oído interno está todo relleno, por así decirlo, de un líquido que se llama endolinfa, bueno, perilinfa y endolinfa. Hay dos líquidos, son líquidos intersticiales, ¿de acuerdo? De los que ya hemos hablado también en el último vídeo del primer tema de la organización del ser humano, cuando estuvimos hablando del medio interno. Y ese líquido va a ayudar a la recepción de las vibraciones gracias a unas células ciliadas que se encuentran en distintas estructuras dentro, en concreto. En el caso de la audición, dentro del caracol, que está dentro del oído interno. En el caso del equilibrio, sobre todo, aunque no están un poco mezcladas las funciones a veces de audición y de equilibrio, en los conductos semicirculares. En todo caso, dentro hay una serie de estructuras que se van a activar o van a cambiar su posición con respecto a las vibraciones que reciban. Y esas vibraciones, esos movimientos, se van a traducir en nuestro cerebro en sonidos. Con respecto a la vista, en la vista está formada, por cierto, los receptores del oído son mecanorreceptores porque estamos hablando de que detectan vibración. En la vista tenemos por fin los fotorreceptores que se encargan de recibir la luz. El ojo está formado por dos grandes estructuras, por un lado el globo ocular y por otro lado otros órganos anejos. Dentro del globo ocular tenemos distintas capas. La más externa es la córnea por delante y la esclerótica por detrás. Después tenemos una intermedia, que es donde está todo el aparato del iris, la pupila, el aparato ciliar, los músculos ciliares que nos van a permitir contraer o no los iris para recibir mejor o enfocar la luz dependiendo del momento del día o de la distancia del objeto que queramos visualizar, así como el cristalino y el coroides. Y luego, por último, la tercera capa dentro del ojo es la retina. Y la retina es la que se va a encargar, en concreto, de, en una zona donde están unas células especializadas en la recepción de la luz, es la que se va a encargar de recepcionar la luz. Y a través de una serie de reacciones químicas, en definitiva, vamos a transformar esa luz en un impulso nervioso que acabará siendo enviado al cerebro y traducido en imágenes. En esta imagen lo podéis ver todo mejor, las capas, las tres capas, ¿vale? De acuerdo, digamos que la blanca de fuera sería la capa externa con la córnea y la esclerótica. La córnea es la parte de delante del ojito y la esclerótica por la parte de detrás. La intermedia con todo el tema de la pupila, iris, cuerpo ciliar y coroides. Y la más que es todo lo azulito. Y la más interna, que es la retina, ¿de acuerdo? Si mirásemos una parte de la retina y la ampliáramos, veríamos esas células especializadas, que son unas células que se han alargado mucho y se llaman conos y bastones, porque parece que la forma es como de cono o de bastón. Es en esas células donde hay unos fotopigmentos que se alteran con la luz y cuya alteración va a ser traducida a impulso nervioso. Quiero acabar este vídeo hablando un poco del tema de la salud y de la función de relación y de percepción. Así que vamos a ver qué tipo de enfermedades podemos encontrar en cada uno de los órganos de los sentidos.
Vamos a empezar por el olfato y el gusto, porque suelen estar muy relacionados entre sí. De hecho, uno se suele apoyar al otro, entonces cuando nosotros degustamos una comida, realmente la percepción de sabores que estamos teniendo no es solo del gusto de la boca, sino que también es del olfato. Están muy, muy relacionadas y es muy difícil separarlas. Así que las enfermedades las vamos a poner juntas. Normalmente lo que nos va a pasar en este caso va a ser que vamos a tener procesos de tipo infeccioso, ¿vale? Es decir, hay un vector externo que nos va a atacar y nos va a producir una enfermedad, sobre todo en las vías respiratorias, ¿de acuerdo? O sea, aunque entren por la boca o la nariz, van a acabar llegando a las vías respiratorias. El consumo de tabaco o el consumo de drogas, evidentemente, va a afectar, va a empeorar ese proceso infectivo. ¿Qué tenemos que hacer para evitarlo? Pues tener una buena higiene bucal, lavarnos los dientes, usar seda dental, usar enjuague bucal y luego también una buena higiene nasal. Limpiarnos con un pañuelo, ese pañuelo después lavarlo si es de reutilizable o desecharlo si es desechable. Hacernos de vez en cuando lavados nasales, sobre todo si estamos muy congestionados, etcétera, etcétera, para evitar así ese tipo de enfermedades. Con respecto al oído, también es muy típico las infecciones de oído. Cuando hablamos de las otitis, hemos dicho en vídeos anteriores que itis significa inflamación, estamos hablando de que tenemos una inflamación dentro del oído. ¿Cómo evitamos las infecciones de oído? Pues una vez más, con higiene. Pero hay que tener cuidado, por ejemplo, no vale meterse a cosas como bastoncillos dentro de estos de algodón dentro del oído. O sea, sirven para el pabellón auditivo externo, para la zona más externa de la oreja, pero nunca hacia adentro. Otra, aparte de esa higiene de oídos, hay muchos sprays que sí te permiten acceder a la zona del oído externo sin preocuparse de que lo puedas dañar o que puedas dañar la membrana timpánica o que puedas atascarlo con cera del oído. Y luego también, aparte de todo eso, es importante de cara a posibles enfermedades como la sordera, que no son infecciosas, sino que son enfermedades que de degeneración definitiva de tu organismo, evitar sonidos extremadamente altos o muy intensos, porque nos van a afectar en el futuro si son repetitivos a esa audición. Y con respecto a la vista, la verdad es que las enfermedades de la vista no suelen ser infecciosas, a no ser que tengas algún tipo de conjuntivitis. Suelen ser enfermedades muy típicas y que estamos muy acostumbrados a convivir con ellas, como son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Son alteraciones de la visión, de la forma en que somos capaces de enfocar la visión. Por ejemplo, en el caso de la miopía, nuestro glóbulo ocular tiene una distancia mayor de la adecuada, intenta enfocar la imagen en un sitio donde no es el adecuado y por tanto no vemos bien. La hipermetropía es el caso contrario, el glóbulo ocular se ha acortado y entonces tampoco acabamos enfocando bien de todas maneras. Y el astigmatismo es que solemos tener irregularidades en nuestro globo ocular que tampoco nos permiten enfocar de forma adecuada al final y formar la imagen que nuestro cerebro espera o que la imagen que estamos viendo en realidad. Pero se corrigen con lentes, ya sean gafas o lentes de contacto, las tres anomalías y no dan ningún otro problema. ¿Cómo evitar este tipo de anomalías? Pues por ejemplo teniendo unos buenos hábitos con respecto a la visión, es decir, estar siempre en habitaciones bien iluminadas, evitando el exceso de iluminación, por ejemplo, del sol exterior con unas gafas de sol, cuidar siempre la distancia a la que estamos de pantallas, jugar también a cambiar, por ejemplo, de no estar todo el día leyendo un libro en una distancia corta, sino acostumbrar nuestro ojo a cambiar de distancia. Si estamos estudiando, no poner un flexo y el resto de la habitación oscura, tiene que haber una segunda fuente de luz en la habitación para que cuando levantemos la luz, cuando levantemos los ojos, no sea un contraste de la luz súper fuerte del flexo a la oscuridad de la habitación, porque eso también va a dañar el ojo. Y ese tipo de hábitos van a ayudarnos probablemente a no tener gafas, por ejemplo, que no pasa nada, pero son incómodas en definitiva, durante más tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante ver un poco más en profundidad los órganos de los sentidos, no solo conocerlos, sino ver cuál es su estructura histológica y cómo funcionan. Cuáles son los hábitos saludables que nos van a permitir mantener nuestros órganos de los sentidos mejor. Cualquier duda, cualquier cosa, la dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.